Gracias. Nicolás Bolovic, bienvenido y muchas gracias por participar de este ciclo de diálogos nacionales. Gracias a ustedes. ¿Cómo es que empezaste a incursionar en el campo de la tecnología? ¿Desde chico lo tenías? Yo nací en el 74 y aproximadamente en los 80 empezó la revolución de la microcomputadora casera. Y bueno, siempre recuerdo una fascinación inicial. Todavía recuerdo el primer momento que toqué la primera computadora, que no era mía, era de un amigo, Sergio. Y fue para mí un momento clave. O sea, escribir mi primer programa, dije, wow, esta máquina está buena porque uno puede hacer cualquier cosa. ¿Qué edad tenías en ese momento? Eso debe haber sido a los 9 años, a los 10 ya tuvimos nuestra primera máquina con mi hermano y ahí no paramos. Vos incursionaste en los medios de chico. ¿Tenían una columna de computación en Canal 10 con otros dos compañeros, amigos? Sí, sí, eso fue una locura. Uno se mete en cosas que no sabe en qué se mete. Pero estuvo muy bueno, fue una experiencia que nos llamaron desde había un programa de televisión de chicos en la Córdoba de 1988, con Marina Haynes. Y bueno, nosotros tuvimos fueron 14 programas más o menos, hacíamos microcomputación y básicamente llevábamos computadoras y mostrábamos todo lo que se podía hacer. Escribíamos todo el script antes y lo ensayábamos y preparábamos demostraciones. Y siempre que te vemos hacer columnas sobre computación o sobre temáticas tan duras como la informática, hay una mirada muy humanista en lo que vos decís o de la manera en que interpretás cosas que son difíciles para mucha gente. Desde siempre, para mí la educación fue un norte. Básicamente, me imagino porque tuve padres que fueron docentes universitarios, entonces yo veía sus prácticas y me nutría de eso. O sea, simplemente soy un hijo de mi medio, ¿no? Y en ese sentido siempre me interesó cómo comunicar al resto, cómo funcionaba ese aparato, cómo se podía usar, qué es lo que era interesante, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, cómo mostrarle qué es. Y desmitificar la tecnología, básicamente. Un proceso bastante difícil. No, yo creo que, se puede. Se puede. Hay muchas barreras. En realidad no hay un plan sistemático de educación. Últimamente hemos estado trabajando con el programa UNS++ y me parece que está claro que falta un programa de educación en serio mostrando la ciencia de la computación. Siempre digo que en la primaria todo el mundo nos enseñan la semillita, ¿no? A hacer la germinación. Y aprendes un montón de cosas con eso. Aprendes que de una semilla sale una planta, que después sale semilla y la raíz y el tallo. Falta eso, ¿no? Introducir a la computación como una ciencia y que todos tengamos acceso a los conocimientos básicos. Yo creo que eso ayudaría mucho. El caso o los proyectos como Mendieta o como la Tupac, en las que vos estuviste colaborando o participando de algún modo. ¿Qué es lo que nos podés decir de esos proyectos, de esas computadoras? Es una semilla eso, hablando de semillas. Es un inicio. Las computadoras son extremadamente chicas a lo que es a escala mundial. Estuvimos en Supercomputing 2016, la conferencia de supercomputación más grande del mundo, un show increíble, donde uno ahí básicamente se da cuenta que uno es un bichito ínfimo y que el Estado invierte cantidades ínfimas en este área. Nosotros lo que realmente intentamos y con mucha fuerza es, con ese presupuesto tan chiquito, hacer, sacarle el mejor rédito posible. Ese es nuestro valor. De hecho, presentamos un trabajo donde mostrábamos eso, cómo sacarle el jugo a las piedras. O sea, tenemos esto, ¿qué hacemos? Y tratar de convencer en general al Estado Nacional, que es el único que puede realmente aportar algo. Bueno, creemos un centro de computación, de supercomputación, en serio en la Argentina, compremos una máquina grande y hagamos que la ciencia pueda crecer. ¿Qué estaría faltando como política federal o pública para realmente dar ese salto cualitativo?
Argentina tuvo como ráfagas. Usualmente lo que se necesita es una política sostenida de mantener un nivel de potencia de cálculo a lo largo de los años que esté acorde a las computadoras que se necesitan a nivel mundial, porque bueno, esas son las computadoras que te permiten hacer una ciencia de mayor calidad. Y eso es lo que falta, un plan que mantenga eso, no que haya picos. Bueno, invertimos 5 millones de dólares. Probablemente es preferible invertir $1 millón todos los años que 5 millones de dólares en un solo año y dejar 5 años que se caiga. Porque eso genera un ecosistema que hace que funcione, ¿no? Que la gente se forme. Yo creo que eso es lo que sería ideal a nivel nacional, digamos. El Estado es el único que puede decidir esas políticas, llevarlas, financiarlas y ejecutarlas. Se basa en una comunicación muy lenta entre una computadora que es alimentada a través de otra computadora y transmite datos a una velocidad realmente lenta. Una de las defensas de esta boleta electrónica es que uno puede tanto leer el chip como leer acá atrás. No es necesario en absoluto emitir el sufragio de manera electrónica. Este concepto del ciudadano digital que aparece como el ciudadano que puede interactuar a través de internet, haciendo denuncias, trámites. ¿Cuál es tu mirada respecto de este concepto y de estas posibilidades que tenemos? Hay una necesidad demasiado grande, una presión muy fuerte de todos los medios, de la política, de la sociedad, por poner todo a disposición a través de medios electrónicos y remotos y a través de redes. Y eso trae muchos problemas. Uno puede averiguar la patente, el dueño de la patente, de cualquier auto de Córdoba, en un instante, por ejemplo. No hay ninguna medida de protección que no me permita averiguar esa patente, ese auto que está estacionado, exactamente de quién es, a quién pertenece, dónde vive. Hay una tensión muy fuerte entre la necesidad de brindar funcionalidad a través de la red, a través de celulares, tablets, que sea todo fácil, pero se descuida muchísimo el aspecto de la seguridad, de la privacidad de los datos, de la integridad de los datos. ¿Hay alguna posibilidad de que el ciudadano pueda resguardar su intimidad o no? El ciudadano tiene que ser muy consciente de lo que está brindando y sobre todo consciente de los datos, de todos los datos que tiene el Estado municipal, provincial y nacional sobre él. Debería estar al cuidado de que ellos lo resguarden. Y si eso no se da, debería reclamarlo. Cuando vos pones una computadora al medio entre vos y los datos, esa computadora, que es un mecanismo bastante complejo, es muy fácil subvertir los programas, la forma en que trabajan, para sacar la información de los costados. Entonces, hay que saber medir el beneficio respecto al riesgo, minimizar la superficie de ataque de todos esos datos y decirle a la gente, contarle a la gente, che, ten cuidado, ¿no? O sea, claro, tantos datos disponibles respecto a las empresas privadas y a sus extranjeras, bueno, eso es otra cosa. Eso uno tiene que entender. Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Google, estoy hablando de grandes corporaciones internacionales que viven de los datos. Hay un debate que ha vuelto a surgir en la política nacional, que es esto del voto electrónico. ¿Qué es lo que vos pensás del voto electrónico, si pudieses resumirlo brevemente? Nosotros en computación le llamamos un sistema crítico a un software cuya falla puede provocar grandes pérdidas económicas o humanas. Y también podríamos decir que podría provocar grandes pérdidas respecto al sistema de representatividad que uno tiene. El voto electrónico es un sistema crítico porque traduce la voluntad popular en los nuevos gobernantes que vamos a tener. ¿Quién produciría ese software? ¿Cómo nos aseguramos que ese software no tiene errores, no tiene malicia? Porque uno podría inyectar malicia sobre el código. Uno siempre puede tocar las cosas de alguna extraña forma, manipularlo, a su vez gente que está adentro, ¿no? Para que ese software haga otra cosa de la que está planeado. Bueno, el voto electrónico pone una computadora entre la decisión del votante y el voto, que usualmente lo hacen a empresas que no conocen el proceso de desarrollo de un software crítico. Ellos programan ese software como si fuera un software común y corriente. Entonces, hasta ahora, todos los sistemas de voto electrónico que han aparecido en el mundo han sido vulnerados. Todos.
Ese software es primero una pieza muy, muy codiciada por los hackers y los crackers, o sea, gente que quiere hacer maldad. Y a su vez es una pieza de software que nadie toma con la suficiente seriedad a nivel mundial. Entonces, todos han retrocedido a nivel mundial y están tratando de eliminarlo porque, en definitiva, un papel y un lápiz o una papeleta donde uno recorta, la relación costo-beneficio es infinitamente mejor que en el caso del voto electrónico. Entiendo que vos con otros compañeros han propuesto un caso intermedio entre el voto electrónico, que sería votar, digamos, en papel, y el escrutinio sería, digamos, electrónico. La idea surgió, digamos, de pasillo. Nosotros trabajamos con Jorge Sánchez, que es un investigador de FAMAF, trabaja en FAMAF y en CONICET. Él hace un tema específico que se llama visión por computadora. Todos sabemos, vieron este Snapchat donde sí. Que hace truquitos, sí. Que pone la cara de uno y la cara de otro, o que cuando vos estás en Google Hangouts te pones un sombrerito y te mueves el sombrerito. Toda esa tecnología se llama visión por computadora. ¿Por qué no usar esa tecnología para hacer algo súper simple, que es en una boleta única de papel detectar las marcas? Así es que la persona común y corriente a pie de la calle pueda votar con un papel y una lapicera, y en la etapa final pones una máquina que te ayude a vos, ser humano, que le diga, mira, en esta boleta detecto estas marcas, ¿está bien? Sí, dale. Pasemos a la siguiente. En esta boleta detecto esta marca, ¿está bien? Sí, dale. Y todos los fiscales están viendo ahí. Entonces se genera una cuenta electrónica rápidamente. Eso es un proceso que tardará, yo me imagino, 10 minutos como mucho. Claro. Eso se puede transmitir como provisorio. Y luego volver a contar manual, constatar que los seres humanos están de acuerdo con la computadora, con el asistente que es la computadora, y bueno, y en definitiva generar el acta final con el escrutinio definitivo, pero siempre teniendo a la computadora como asistente, porque ¿quién dice que yo no estoy metiendo malicia y que de vez en cuando hay una marca de un político que no me gusta, no le cuento? Nadie. Y es muy difícil saberlo. Imposible técnicamente. Entonces siempre la computadora como asistente y siempre el ser humano como la verdad definitiva. Utilicemos los dos para generar un error menor entre los dos, entre esos dos aparatos, y mejoremos el proceso de votación. Frente a lo que vos planteás, la vulnerabilidad del ciudadano en lo que es la democracia representativa y participativa, ¿qué hay detrás de este empecinamiento de un sistema que tiene tantas fallas y tantas dudas? En algún punto me parece que es un mal asesoramiento respecto a lo que es la modernidad. Una idea de que la modernidad es una app, de que la modernidad es manejarse por Facebook, de que la modernidad es hacer todo con una computadora. Me parece que hay que entender, la gente que realmente entiende computación te dice, no pongas computadoras en todos lados. Pone donde realmente es necesario, donde vos puedas controlar el riesgo. Introducís un aparato que la teoría de las ciencias de la computación te demuestra que es incontrolable. ¿Serían los delitos más comunes en lo que tiene que ver con la informática? Y tenemos como dos bloques de delitos. Por un lado, aquellos delitos que son dirigidos a atacar a los sistemas informáticos, y por el otro lado, los que aprovechan los sistemas informáticos para cometer, usan los sistemas informáticos para cometer otro tipo de delitos. Los que nosotros estamos viendo más a nivel país son fundamentalmente lo que tiene que ver con las agresiones a los niños, distribución de pornografía infantil, captación de niños a través de fundamentalmente redes sociales. Y después, por el otro lado, es la importante proliferación de las fraudes cometidos a través de sistemas informáticos, fundamentalmente aprovechando las plataformas de banca electrónica. Yo conozco la tarea que están haciendo ustedes respecto a la difusión, digo, esto educando a los niños, básicamente, y a los padres de los niños. No sé, digo, ¿cuál es el objetivo que ustedes se plantean
a corto, a mediano plazo respecto a esto, porque básicamente las redes sociales no van a desaparecer, digamos, probablemente el fenómeno se va a exacerbar. ¿Cómo desde la unidad de ustedes están tratando de atacar este problema, no para encontrar al agresor, sino para que haya menos delitos? Aquí el denominador común que nosotros pensamos es trabajar fuertemente con los niños y con los padres de los niños en la generación de herramientas para que naveguen seguros. Que los chicos sean intuitivos para saber qué botón es para poner YouTube no quiere decir que sepan de tecnología o que sepan cómo navegar seguro, qué es un antivirus, qué es una opción de privacidad. Entonces me parece que hay que trabajar sobre eso. Y después, por el otro lado, está nuestro objetivo de generar mejores protocolos de intercambio de información en el marco de investigaciones con los proveedores de servicios que administran esas redes sociales, que es otro gran problema a nivel mundial, ¿no? ¿Qué te parece respecto a las iniciativas como Programar y todas estas digamos, de enseñanza de la programación? ¿Te da la sensación, yo sé que vos has programado, por eso te da la sensación de que esto podría ser una forma? O sea, si le explicamos a los chicos cómo funciona una computadora, cómo es el flujo de datos, que los datos no se borran tan fácilmente como parece, ¿te parece que eso sería una herramienta que posibilitaría un mejor uso de las redes sociales? Sí, yo creo que posibilitaría el mejor uso de Internet en general. Yo creo que sí. Siempre conversamos con colegas o con gente que se dedica a esto en la necesidad de empezar a instalar como materia obligatoria la programación en los colegios. No porque necesariamente todos los chicos vayan a terminar trabajando con computadoras, pero lo que yo aprendí con programar es aprender a pensar y a tener pensamiento abstracto, a ver cómo es el diagrama de flujo de los datos, que si doy esta opción, el programa tiene que hacer esta, tiene que ejecutar este comando. Entonces, eso les enseña a los chicos a pensar y me parece que les da más herramientas a futuro. Yo no pienso tanto en que les den en la escuela un curso de Excel, sino que aprendan a pensar más allá de la herramienta concreta. ¿Qué ves vos respecto del lado de los padres? O sea, ¿cuán mal es la situación respecto al conocimiento de qué es la computación por parte de los padres que les impide llegar con un mensaje claro a sus hijos acerca de los peligros de la interacción a través de estas redes? Hay mucho desconocimiento en general, pero hay cada vez más padres que empiezan a prestar atención. Me parece que somos una comunidad muy pequeña en Argentina de técnicos, abogados, profesionales de las ciencias sociales, politólogos, periodistas, lo que quieras, que tal vez nos preocupen estos temas. Entonces, nos interese saber por qué WhatsApp empezó a compartir sus datos con Facebook. Acá me parece que, por un lado, hay que seguir trabajando en lo que es poner a disposición de los padres herramientas. En la medida que los padres tengan ganas de conocer esas herramientas. Porque a veces lo que pasa también es que el uso de la tecnología por parte de los chicos permite a los padres no hacerse cargo de los chicos. Y después, al padre que quiere interiorizarse, darle las herramientas. Y por herramientas hablo de manuales, teléfonos. ¿Cómo poder solucionar ese tipo de problemas? ¿Cómo se configura la privacidad en Facebook? ¿Cómo hacer para que mi foto de perfil de WhatsApp no aparezca? Si no lo tengo de contacto, o sea, hacer un instructivo. A mí lo que me parece es que lo que está pendiente son programas nacionales de eso y fundamentalmente programas en tu comunidad, porque a mí me llama gente de Purmamarca y la realidad es que yo estoy a miles de kilómetros como para darle una asistencia adecuada a esa persona. Nosotros ahora estamos por largar una plataforma de recepción de denuncias online y de asesoramiento online con una serie de preguntas frecuentes de algunas cosas y lo vamos a hacer un poco on demand. Lo que la gente necesite saber lo vamos a ir poder hacerlo, pero no es nuestro principal cometido porque nosotros no tenemos una red atrás. Nosotros lo hacemos porque vemos que la mayoría de los casos que tenemos es de gente que viene a hacer la denuncia porque no sabe dónde hacerla y que le pasó algo por no saber cómo configurar una opción de privacidad. ¿Cómo ven a futuro tanto la cuestión de la vigilancia en Internet, del cuidado de nuestros datos? Yo particularmente veo que la velocidad en la que crecen las plataformas es mucho más grande de la velocidad que crece la seguridad.
Entonces, el problema para mí es cada vez peor. Yo me estoy asustando, digamos, estos ataques con los botnets a través de las Internet de las Cosas. Es terrible, es muy grave, porque hay una irresponsabilidad muy grande en la venta de aparatos que se conectan a redes, que en definitiva caen en manos de criminales para hacer básicamente denegaciones de servicio, que son supresiones a la libertad de expresión, que son supresiones a la posibilidad de vivir nuestra vida digital. Y esto cada vez va a ser peor. Yo estoy pensando en un colapso en algún momento. Yo coincido. No creo que falte mucho como para que empecemos a tener cosas más complicadas. Me parece que la tecnología está creciendo mucho más rápido de la que el usuario común lo puede asimilar. Y ahí hay una cuestión de regulación de los estados, pero fundamentalmente lo que hay es una cuestión de responsabilidad de los que preparan productos que se van a conectar a Internet acerca de qué forma van a securitizar su conexión, y también sobre otra cosa, que los programas, que las aplicaciones, que los dispositivos conectados a Internet tengan privacy por default, que tengan las opciones de privacidad claro, seteadas. Argentina es muy celosa respecto a la seguridad eléctrica. Uno sabe que no puede ingresar un aparato de 110 porque no está certificado respecto a la seguridad eléctrica de los 220 de acá, la frecuencia, etc. Digo, ¿no se podría hacer algo similar diciendo, vos no podés importar una cámara que no haya pasado estos estándares de seguridad, por ejemplo, que no tenga login y password por defectos de administrador, que haya pasado ciertas reglas, digo? Sí, absolutamente. Me parece que hay que trabajar sobre eso. Yo tenía una pregunta para vos. Dale. ¿Cómo nos ve la comunidad técnica a nosotros, ¿no? A los que trabajamos en el law enforcement? ¿Y qué ven desde la comunidad técnica que nos falta a nosotros desde la aplicación de la ley? ¿Qué cosas tendríamos que mejorar o hacer hincapié nosotros para dar una mejor respuesta e incluso para entendernos mejor con la comunidad técnica? Digo, me parece que lo que están haciendo desde ahí está muy bueno, realmente muy bueno. O sea, digo, simplemente el hecho de que tengas un pasado de programador, eso ya pone mucho valor. Me parece que a eso hay que reforzarlo mucho, hay que llegar a más gente. Me parece que también hay que promover al hacking en el sentido del hacking blanco, de sombrero blanco. Estas cosas, digo, todo esto lo que pasó con el voto electrónico, el allanamiento Soriano, me parece que esas cosas tienen que haber un mensaje muy fuerte de apoyo de la comunidad que hace el law enforcement, como decís vos, para decir, no, esta gente por favor hay que cuidarla porque son los que nos permiten a nosotros descubrir los huecos de seguridad y a partir de eso poder taparlos, ¿no? O sea, me parece que desde ese punto el mensaje debería ser súper claro para que no haya dudas respecto a quién están de un lado y del otro, de la ley, digamos, y que hacking no es cracking. Que cuanta más gente haya con ese nivel técnico, más nos vamos a poder defender como país, más críticos vamos a poder ser respecto al uso de las tecnologías y más rápidamente vamos a poder resolver estos problemas de seguridad. Bien, bien, bien. Bueno, gracias. Después de escuchar este diálogo entre ustedes dos, se prende sin duda una luz roja de alerta, sobre todo para quienes tenemos hijos pequeños, que están muy conectados desde temprana edad. Bueno, les agradezco muchísimo este momento. Gracias a ustedes por invitarme, por pensar en mí. La verdad que fue muy enriquecedor. Les mando un abrazo muy grande a los dos. Saludos, gracias. Nos vemos. Un gusto también. Desde tu columna en Canal 10 cuando eras adolescente hasta hoy que das clases en la universidad, ¿nunca dejaste de intentar enseñar, explicar lo que es la computación, lo que es la tecnología? ¿Qué encontrás en enseñar? Para mí es un desafío. Siempre para mí es ver cómo, digo, transmitir ideas es el desafío. ¿Cómo entro en la cabeza de esta persona? Ese es el desafío y siempre pensar cuál es la mejor forma para el público adecuado. Dar clases es lo más parecido a un unipersonal que hay. Tenemos que transmitir lo mejor posible ese conocimiento para que sean usadas
de la mejor manera posible, y sobre todo esto, como decíamos con el voto electrónico, ¿cuándo no? O sea, saber decir que no es muy importante, poner un límite, no hacer que esto sea un desmadre. Sin freno. Sí. Nicolás Bolovic ha sido muy didáctico a la hora de explicarnos a veces algunos conceptos que son difíciles de comprender. Te agradecemos que hayas participado de este ciclo, Diálogos Nacionales. Gracias. ¿Qué es lo que ves acá? ¿Qué sé yo? Muchas cosas. Nada, una persona de 42 años que tiene una remera que de su facultad donde trabaja, que piensa que tiene que intentar contribuir en todo lo que se pueda al desarrollo local. Muchas gracias. No, por favor.